La historia que vamos a contaros ocurrió hace muchos, muchos años, en un tiempo en que aún era posible que las peticiones y los deseos de los hombres fueran escuchados. En un país lejano había un rey que tenía tres hijas jóvenes. La más pequeña era una doncella de extraordinaria belleza. Tenía razón. La princesa había mentido porque quería recobrar su adorada pelotita de oro. En realidad, pensaba que era completamente ridículo que una rana fea y rugosa como aquella quisiera ser amiga de un ser humano. Y apenas cruzar la puerta del castillo, olvidó totalmente la promesa que había hecho a la rana del estanque. Sin embargo, aquella noche, nuestra testaruda rana se encaminó hacia el castillo. Estaba convencida de que tenía pleno derecho a ser recibida por la princesa, puesto que la había invitado. Animales como tú en el castillo. ¿Qué quieres? La princesa en persona me ha invitado al banquete de esta noche. Yo he venido a posta. ¿Dónde está la princesa? Llévame ante ella. Espera un poco. Da la casualidad que las princesas que viven en este castillo odian a las ranas. Por lo tanto, no creo que te hayan invitado. ¡Estás mintiendo! ¿Qué vienes a hacer aquí? Te juro que lo que he dicho es la pura verdad. No miento. ¿Qué haces? ¡Suéltame! Vas a ver lo que hago contigo. ¡Suéltame! ¿Se puede saber a dónde me llevas? El sitio más apropiado para ti es el mundo. ¡Imbécil! ¡Qué perro tan estúpido y tan testarudo! ¡Solo sabes lamerle los pies a tu amo a cambio de un hueso! ¿Dónde te has metido? ¡No escaparás! ¡Aquí está! ¿Qué haces? ¡Suelta mi rabo! ¿Me oye? ¡Mi rabo! ¡Mi rabo! ¿Dónde estás? Me parece que el comedor no puede estar lejos. ¡Deprisa! Sí, es la hora de la cena, princesa. Thank you.
¿Qué extraño ruido es ese? Parece el ruido que hacen las ranas al saltar. ¿No será aquella rana del estanque? Es imposible. No puede haber llegado hasta aquí. Buenas noches, princesa. Al fin te he encontrado. Los aromas de la mesa se perciben desde muy lejos. Dios mío, es la rana del estanque. ¿Se puede saber qué pasa? ¿Quieres decirme por qué está tan asustada? Se diría que acabas de ver un oso enfurecido. No, padre, no es ningún oso. Entonces, hijita, ¿quieres decirme de qué se trata? Es una rana. ¿Una rana? Sí, suele vivir en el estanque del bosque, pero está aquí. ¡Es verdad! ¡Princesa, te lo ruego, ábreme! Oh. ¡Soy la rana que ha pescado tu pelota! ¡Por favor, abre la puerta! Vamos, admítelo. Has preparado una broma para asustarnos. Te aseguro que lo que digo es verdad. Me parece que esa rana no te es del todo desconocida. ¿Me equivoco? A decir verdad, hoy le he hecho una promesa. La he invitado a cenar al castillo esta noche. ¡Callad! ¿Lo habéis oído todos? Según parece, mi hija va por ahí haciendo invitaciones sin siquiera pedir permiso a su padre. Y a juzgar por la voz es su nombre. ¿No será tal vez tu enamorado? ¡Claro que no! ¡No voy a enamorarme de una rana! Toda esa historia me parece muy confusa. Empieza por el principio. Esta tarde estaba jugando en el bosque, cuando de pronto se me ha escapado la pelota y ha ido a parar al estanque. Estaba ahí llorando cuando ha aparecido una rana y me ha dicho: si quieres que te la coja, tienes que prometerme a cambio que me invitarás a tu castillo. ¡Princesa, abre la puerta! ¡Soy la rana que vive en el estanque y que tú has invitado esta tarde! ¡Por favor, abre la puerta! ¡Déjame entrar! Yo quería recuperar mi pelotita y pensaba que la rana no conseguiría nunca llegar hasta aquí. Acepté el pacto y le prometí todo lo que quiso. Ábrele la puerta. ¿Qué? ¿Quieres que ese animal venga aquí? ¡A tu presencia! Aunque sea solo una rana, tú le has hecho una promesa que debes mantener. Así que abre la puerta. Déjalo entrar, hermana. Nuestro padre siente curiosidad por ver cómo es ese amigo tuyo que espera ahí fuera. Si es en efecto una rana, nuestro padre quedará tranquilo. Gracias, amiga mía. Sí, majestad, soy la rana que vive en el estanque del bosque cercano al castillo. Bienvenida, rana. Me siento honrado de tenerte como huésped en mi castillo. Gracias por haberme permitido la entrada. Es un honor que no olvidaré nunca. Sé que esta tarde has tenido la amabilidad de ayudar a mi hija. Soy yo quien debe darte las gracias. La amistad que vuestra hija me ha concedido es una gran fortuna para mí y me recompensa por tan insignificante favor. Te pido disculpas por haberte hecho esperar tanto fuera. Servidores, preparad un lugar en la mesa para nuestra invitada. Si vuestra majestad me permite que pida un nuevo favor, querría tener el privilegio de sentarme junto a la princesa, vuestra hija. ¡Oh! ¿A qué es debido tu deseo? Forma parte de la promesa que me hizo vuestra hija antes de que bajara a buscar su pelota al fondo del estanque. Discúlpame, mi hija no me ha dicho nada sobre el particular. Sentada nuestra invitada junto a la princesa. No, por favor, no quiero, padre mío. ¿Por qué insistes? La mesa es grande, ¿por qué precisamente a mi lado? Verás, princesita, yo te he pedido que me permitieras cenar a tu lado. Vamos, sé amable. Concédeme este favor, te lo ruego. No, ni siquiera lo pienses. ¿Por qué dices que no? ¡Me lo has prometido! Querida esposa, nuestra hija parece muy contrariada. ¿Por qué no dejas ya esta farsa? ¿Te parece quizá que estoy bromeando en este momento? No, pero... Esto no es una farsa. Como tú misma puedes ver, está claro que nuestra hija ha hecho de verdad una promesa a la rana. Por lo tanto, debe cumplir su palabra.
y accedió a la petición de la rana y dio orden de que ocupara un lugar junto a la princesa. ¡Qué maravilla! Esto sí que es un auténtico banquete. En mi mesa todos los huéspedes pueden servirse a placer. Come lo que quieras, amiga rana. Muchas gracias, majestad. En primer lugar, tomaré de la misma sopa que han servido a la princesita. En tal caso, si te parece, puedes empezar a comer cuando gustes. ¿Queréis decir que la princesa y yo comeremos del mismo plato? Sí, así es, a menos que tú no quieras. Por supuesto que quiero. Es una ocasión que no volverá a presentárseme jamás en la vida. Bien, entonces, ¿a qué esperas? Si es lo que deseas, mi hija se sentirá muy feliz de complacerte, porque de ese modo cumplirá su promesa. Hija mía, ofrécele tu sopa a nuestra invitada. Puedes servirte la que quieras. Te lo agradezco, eres una amiga. Perdona, pero te confieso que tengo un hambre de lobo. Si tú supieses cuánto... He tenido que correr para llegar aquí. ¡Qué rica está! Bueno, correr no es la palabra exacta. Dada mi naturaleza, debo decir en realidad que he saltado todo el camino. Por eso estoy tan cansada. ¿Qué pasa? ¿No tienes hambre? Desde que he empezado a comer ni siquiera has tocado el plato. Ya he comido suficiente. No puedo más. Vamos, no debes decir mentiras. No digas que no puedes más cuando apenas si has probado la sopa. Anda, por favor, coge la cuchara y come, anda. Te aseguro que tiene un sabor delicioso y que está en su punto. Está exquisita. Estoy pensando en que podríamos pedir otro plato. Pero si tú lo prefieres, continuemos la cena con cualquier otro manjar. Bueno, ¿qué es lo que decides, princesa? ¿Le ocurre algo a mi invitada? ¿Mi hija no se comporta bien? No. No tenéis que preocuparos por nada absolutamente, majestad. Como podéis ver, estoy disfrutando alegremente de la cena. Esposo mío, nuestra hija parece estar muy disgustada. ¿No crees que la estás torturando? Una promesa es una promesa. No sería digna de ser hija mía si no supiera mantener la palabra dada. No sé si conseguiré meterme esto en el estómago. ¡Qué rico! Daño, ¿verdad, rana? Por suerte, no. Te presento mis excusas. Daré orden de que ese perro sea castigado como se merece. Majestad, os suplico que no lo hagáis. Y como estoy muy cansado y tengo mucho sueño, os ruego que me permitáis retirarme a descansar. Lo comprendo, ya es muy tarde. Como eres mi invitada, si quieres, puedes pasar la noche aquí. Muchas gracias, majestad. Acepto con mucho placer vuestra generosa oferta.
Creo que mi hija se sentirá honrada de cuidar de ti. Gracias de nuevo, señor. Voy a pediros otra gracia. Deseo dormir en la estancia de la princesa. Hazlo, si no ese perro podría atacarte de nuevo. Hija mía, acompaña a nuestra amiga a tu habitación. ¡No, padre! ¡Os lo ruego! No podré decir que has mantenido tu promesa hasta que no te hayas ocupado, como es debido, de nuestra invitada. Esto es demasiado. ¡Me niego a que esta rana duerma en mi cuarto! Si he comprendido bien, esta rana te ha sido de gran ayuda. Si aceptaste que acudiera en tu socorro cuando estabas en apuros, es absurdo que ahora desprecies así su compañía. Vamos, acompaña a nuestra invitada a tu estancia. Princesa, princesa, me hace sufrir verte llorar así. Te lo ruego, cálmate. A ti no te importa nada si quiero llorar o no. ¡Déjame en paz! Si sigues tratándome mal, haciéndome sentir un intruso, será como si desobedecieras las órdenes de tu padre, ¿no crees? ¿Cómo es posible que puedas llegar a ser tan cruel? No solo eres tan fea que no se te puede ni mirar, también eres mala, muy mala. Eso quiere decir que me odias con toda tu alma, ¿verdad, princesa? Te odio desde el momento en que te he visto. Te odio ahora y te odiaré siempre, siempre, toda mi vida. ¿Pero por qué? ¿Lo has entendido? Tengo que repetírtelo. Sí, claro que lo he entendido, princesa. Me odias hasta el punto de desearme la muerte. Así es. Me odias tanto que aunque pusieras en ello todo tu empeño, no conseguirías odiarme más. Sí, exactamente. En ese caso tendré que esperar a que empieces a odiarme menos. ¿Qué quieres decir? Puesto que es imposible que me odies más, puede ocurrir que acabe siéndote simpático. ¡Oh, basta! ¡Va a estallarme la cabeza! ¡Nadie quiere ayudarme! Princesa, ¿por qué sientes tanta aversión hacia mí? No hace ni siquiera un día que nos conocemos. Yo sé muy poco de ti, pero tú todavía sabes menos de mí. ¿Me importa un comino saber o no de ti? No es justo que me hables de ese modo. ¿No recuerdas que hemos prometido ser buenos amigos? Créeme. Aunque tú ahora me odies, puede ser que con el tiempo seamos amigos. ¿Puedes estar seguro de que no? No me importa nada. Lo único que deseo es que me dejes en paz, ¿entiendes? Princesa, yo necesito ser amiga tuya. ¡Es demasiado! ¿Cómo te atreves a subir a mi cama? ¡Vete de aquí! ¿Rana? ¿Rana? ¿Estás herida? No puede ser. Está muerta. ¿Qué voy a hacer? Dios mío, no me lo perdonaré nunca. No quería hacerle daño. He sido muy mala. Oh, mi padre se pondrá furioso y seguramente me echará del castillo para siempre. Y no tendré ningún sitio a donde ir. ¿Pero quién eres tú? Una malvada hechicera me transformó en rana por medio de su pérfida magia, pero gracias a tus palabras compasivas he vuelto a convertirme en un ser humano. ¿Qué dices? ¿Tú eres aquella rana? ¡Entonces no te he matado! No, al contrario, me has dado la vida, princesa. Siempre te estaré agradecido. ¡Oh, qué alegría! Si hubieras muerto, estoy segura de que mi padre se habría enfurecido y me habría echado para siempre de este castillo. Princesa, eso sería una gran dicha para mí. Porque así podría acogerte en mi castillo y tenerte siempre a mi lado. Si te encontrara vagando llorosa por los caminos, te pediría que subieras a mi carroza y te llevaría conmigo. Princesa, voy a pedir tu mano al rey. El rey dio su consentimiento y los dos jóvenes se casaron. Después de la boda, la princesa partió con el príncipe hacia su castillo, donde vivieron siempre contentos y felices.
った? 次は可愛い赤ずきんちゃんのお話よ。 赤ずきんはお母さんに頼まれて森のおばあさんのところに美味しいクッキーを届けに行くの。 でもその森にはお腹をすかした怖い狼が。 無事に行けるかしら? 次回グリム名作劇場赤ずきん、お楽しみにね。